Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, ya que se comenzaron a conectar, quiero decirles que, que hay una historia muy triste que está ocurriendo aquí en el estado de Georgia. El terrible, una historia terrible, un caso muy lamentable. Tiene que ver con una maestra hispana. Esta señora, esta jovencita, una muchacha de apenas 24 años de edad, es maestra de una escuela primaria en Lawrenceville, la ciudad de Lawrenceville aquí en Georgia. Pues resulta ser que a mediados de octubre ella pidió unos días libres y esta maestra, pues la idea era ir a México, disfrutar allá con sus seres queridos. Ella, ella era de Georgia, nacida en Georgia, pero tenía a sus familiares allá y pues la idea era pasar un momento agradable, unos, unos días agradables, lejos de todo, lo, lo tedioso, el tráfico, etcétera. Se fue para Guadalajara, Jalisco, esta, esta jovencita y, y el 30 de octubre, un día antes de, de, bueno, dos días antes de que terminara el mes, el 30 de octubre ella se fue a un concierto del grupo uh, Codiciado, no sé realmente qué tipo de música tocan, ni sé, ni conozco el grupo y tampoco es, no es relevante porque eso no, no es lo que importa aquí, sino el hecho de que ella se fue a ver a un concierto del grupo y nunca más volvió, nadie la volvió a ver, eh, no regresó a la casa donde estaba. Eh, no se conectó más a su teléfono, a sus redes sociales, no volvió a hablar con sus amigos ni con su familia, etc. La, los allegados aquí en Georgia hicieron una, unos flyers y empezaron a distribuirlo por medio de las redes sociales, estuvo rodando, de hecho se hicieron virales, eh, se tenía la esperanza de que ella apareciera eh, pronto no y, y, y algunos, ¿verdad? En vista cómo está la inseguridad en México. No sé esa área en particular de Jalisco cómo estará, pero, pero en México en general sí, uno sabe que está hasta cierto punto riesgoso. Y se temía porque tal vez la habían secuestrado eh, y que en cualquier momento podían pedir un rescate, pero lastimosamente no fue así. La encontraron muerta, ayer las autoridades informaron de que ella apareció eh, ya sin vida y pues no han dado detalles sobre el, 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 cómo ocurrió este, esta tragedia, no han dado detalles cómo la mataron o cómo es que murió, no nada de eso se sabe. Eh, lo que sí es un hecho es que ya los padres de ella ya están en México Van a repatriar su cuerpo para acá, para eh, Georgia Y darle cristiana sepultura Un caso muy triste porque una familia de bien Imagínense una docente, una, una madre Una joven inspiradora Una joven que los alumnos la amaban eh, una, una muchacha que, que tenía todo un futuro por delante Con una carrera ya profesional Su hermano un oficial de policía aquí en Georgia Total que le digo una, una caso muy triste para un desenlace así tan horrible y tristemente pues eh, ella ya no está más entre nosotros eh, lastimosamente verdad así es que bueno es un recordatorio de que para para nuestros hijos, nuestros niños o jóvenes, cuando quieran viajar a, a nuestros países, tengamos mucho cuidado, lastimosamente a, ellos, a veces ellos en su inexperiencia, en su inmadurez, eh, no conocen o no miden los peligros que hay en, nuestro, en nuestras tierras, no están acostumbrados a eso como nosotros, nosotros venimos de allá y pues estamos acostumbrados a eso, pero ellos no, y muy fácilmente pueden confiarse tal vez en un amigo o en un allegado que tal vez les va, le va a pagar mal, inclusive hasta la vida, pero bueno, triste historia para Alexandra Morales, que Dios en gloria la tenga y pues bueno. Cuídense mucho, mi gente. Esta ha sido mi crónica de hoy. Su amigo, su reportero Mario Guevara, que Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Compartan este video.